Lo siento, señores. Mi esposo dice que es necesario esperar. ¿Esperar? No, no. No es posible. No podemos seguir entregándole nuestra madera a esos precios. Don Fabián puede aguantar porque para eso es millonario. Pero nosotros no podemos. Déjenos hablar con él. No puede discutir. Ustedes saben que su salud no es buena. Pídaselo usted, señora. Por favor. Lo intentaré. Fabián. Don Fabián dice que es necesario seguir vendiendo a bajo precio. Es el único modo de obligar a un acuerdo al consorcio maderero. Dice que si cedemos ahora, esos desalmados nos arruinarán a todos. Hemos talado esos bosques con muchos sacrificios para vender ahora la madera a precios de hambre. Don Fabián les ruega que confíen en él. Ya esperamos demasiado. Tenemos el agua al cuello. Queremos arreglar esto con él personalmente. No puede recibirlo. Pues lo recibirá aunque no quiera. Esas tenemos, ¿eh? ¿Qué puedo hacer yo? Nada, es verdad. Pero dígale usted al menos esto. Luchamos con él porque teníamos confianza y esperábamos que nos ayudaría, pero que no estamos dispuestos a que se nos siga hundiendo. Usted perdone, señora. El té de don Fabián. ¡Don Fabián! ¡Siempre don Fabián! Es cierto que el consorcio maderero trata de quedarse con nuestros bosques, pero nosotros fuimos a la lucha creyendo que contaríamos con el apoyo de don Fabián. ¡Claro! Él dijo que la única forma de acabar con el consorcio era bajar nuestros precios para arruinarlo. Y los arruinados somos nosotros. Bueno, hay que reconocer que él también bajó sus precios, pero él tiene mucho dinero para aguantar y nosotros nada más le estamos haciendo el juego. Sí, ¿por qué no quiso recibirlos? ¿Por qué se niega siempre a vernos? Nunca da la cara. Tenemos que obligarlo a que nos oiga. Sí, pero ¿cómo? Nadie ha podido hablar con él. Siempre pone por delante a su pobre mujer. Pero esta vez nos oirá a como dé lugar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! Y si es necesario, haremos uso de la violencia. ¡Claro! ¿Sí? A don Fabián no le gusta la violencia. Fabián Cruz no puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Ha vuelto a bajar los precios porque controla toda la madera de su estado. Esto nos coloca en una situación difícil. O bajamos nosotros los precios también, entablando una ruinosa competencia, o llegamos a un acuerdo con él. ¿Asociarnos? No, debemos aplastarlo. No podrá resistir nuestra competencia. Eso suena heroico, pero es muy poco comercial. Por otra parte, todos conocemos el carácter de acero de ese hombre. Es frío, no repara en medios y es capaz de arruinarse con tal de no ceder. Y recuerde, posee madera para aguantar durante años. Entonces el asunto está bastante claro. Según hemos aprendido de nuestro acertado presidente, en los negocios es preciso ser duros y violentos hasta que convenga ser dóciles y blandos. ¡Exacto! Ese es mi consejo. Debemos asociarnos con Fabián Cruz. Por lo tanto, propongo que nuestro apoderado, el licenciado Silva, vaya a visitar a ese señor Cruz y trate de comprarle. Si no vende, tendremos que asociarlo. Pase y esperen. Fabián Cruz. Es para mí un honor conocerla, señora. Gracias. Siéntese, licenciado. Mi esposo no podrá atenderlo personalmente. Está mal de salud. Lo siento, porque los motivos que me trajeron son muy importantes. No habrá usted viajado en balde, licenciado. Puede tratar conmigo el asunto que lo trae. Usted sabe que yo represento al consorcio maderero. Sí, señor. Hemos tenido ciertas dificultades porque su esposo ha colocado en el mercado grandes cantidades de madera a precio mucho más bajo que lo normal.
Así es. Nuestra producción permitió hacer esa rebaja. Aunque fueron ustedes los que empezaron la guerra. Sí, pero el consorcio no puede aceptar que los precios tengan este tipo de caídas, porque... Puede hablar claro, licenciado, como si yo fuera el mismo don Fabián. Gracias. Será mejor así. Pues bien, señora, vengo a proponerle a su esposo que se asocie con nosotros. ¿Y si se niega? Bajaríamos nuestros precios hasta acabar con él. Comprendo. ¿Le importaría esperar un momento? Debo consultarlo con mi esposo. Esperaré. Con mucho gusto. Gracias. Ya nos buscan. Los tenemos en nuestras manos. El momento por el que tanto habíamos esperado ha llegado, Fabián. El consorcio ha venido a pedirnos que nos asociemos. Eso es el fin de todos nuestros esfuerzos. Toda la madera del país bajo nuestro control si firmas ese convenio. Los leñadores tendrán precios justos. ¿Firmarás, Fabián? Claro que firmaré. Por esto luché tanto y sufrí tanto. Don Fabián acepta pláticas y llegará a un acuerdo con el consorcio. Creo que ha sido la decisión más inteligente. Fabián lo ha decidido. Perfecto. Le ruego entonces que le diga que lo esperamos en México para redactar el convenio y firmarlo antes de que termine el mes. ¿En México? ¿Que no sería posible arreglar ese asunto aquí? La salud de Fabián no le permite viajar. Tendrá que ir, señora. Hay muchas condiciones y detalles que discutir. El directorio necesita tratar personalmente con él. Es imprescindible firmar el convenio con don Fabián. Comprendo. Entonces, ¿qué debo decir a los directores? Que don Fabián Cruz estará en México en el tiempo exigido. Será un honor para nosotros el recibirle. Muchas gracias. A sus pies. ¿Y ahora qué vas a hacer? El momento decisivo ha llegado. Necesito encontrar un don Fabián. Ojalá y lo encuentres. Lo encontraré. Un hombre no es más que un hombre. Puros conocidos. Otra vez. Mauro, dijo aquel gordito bien parecido que le sirvas una copa a su cuenta. Pero sí se me debe más que tú. ¿Cómo hay gente mala paga? Pon las de la casa para el coraje. Ni una copa más, Melitón. Mauro, Mauro, Mauro. No seas tan picado, hombre. Ando tras de un negocio que si se me hace. Y no veo por qué no. Tú vas a ser mi socio. Me va a dar para pagarte todo lo que te debo. Y aparte, para darte una póliza de jubilación por el resto de tus días. Para que te retires de andar lidiando con tanto borracho. No sé cómo aguantas. Gastos pagados hasta que te mueras. ¿Lo celebramos? ¿Y por qué no te mueres tú primero? No te conviene. Luego, ¿quién te entierra y desborra? Socio, una copa. Y te prometo que te llevo flores cada semana. Mira, Melitón, ya estoy cansado de tus cuentos. Búscate a tu socio. Ya ves, por eso pierde las oportunidades. El otro y yo nos vamos a hacer riquillos. Es un negocio bárbaro. A peso la entrada. Nos vamos a podrir en pesos. Encontré un hueso de 8 metros de largo y lo voy a presentar para admiración de la gente. ¿Eso qué? Aquí a la salida del pueblo, allá en las barrancas, he encontrado un hueso de 14 metros de largo de dinosauro. ¿De qué? Dinosauro. No, si este es de aguacate, criatura. ¿Qué pasó? ¿Ya te carcome la envidia? ¿Quieres el dinero para ti solo? No, hay negocios aquí parejos. Mira, Melita, ya estuvo bien de tus cuentos. Dedícate a trabajar de veras. No. Si pensándolo me canso ahora trabajando, quítate. Thank you.
Ignacio, ¿qué pasó? Un rompope. ¿Eh? Un rompope. ¿No se te hace mucho para tu edad, muchacho? Que sea doble, encargado. Está bien, pero no creo que a tu padre le guste mucho verte mareado. Si tiene alguna queja del servicio, nomás me dice, yo soy... Sí te quería agarrar, Melito. Yo volé, Ruperto. Te dije que dejaras en paz a mi hermana. Te dije que si no ibas con intenciones de casamiento, te iba a romper los huesos. Te dije que no te acercaras a mi casa. Ahí está, me dijiste muchas cosas al mismo tiempo. Se me olvidaron, Ruperto. Pues a golpes te voy a refrescar la memoria. Nada de refrescadas. ¿Qué modales tan ofensivos son esos? ¿Yo nunca le he faltado a tu hermana? No le has faltado ni le vas a faltar, desgraciado. Ahí está, sin nunca y sin un chance de un tal vez, entonces, ¿qué alargamos? No, tampoco te vas a reír de ella. Estás chueco, Ruperto. Así es mi manera de ser, no me río. ¿Tú qué quieres, casarme a la fuerza con ella? Con... mi hermana es demasiado buena para ti. Lo de demasiado no hay quien se lo quite, pero si no ha de ser para mí, ¿para qué forzas al destino? Bueno, se acabó el cuento. ¿Ya viste bien? ¡No pasó nada! ¿Ya se fue mi cuñado? ¿Dónde íbamos? Ah, ¿con las que pidió el joven? ¿Rompope? No, hermana Engracia, el huevo me hace daño. Que sea de tequila. ¡Qué atuda eres! Pero carreréyale el servicio. Vete para la mesa, hombre. ¡Pablo! ¿Pues cuántas veces he quedado de ver aquí, hombre? ¡Rápido! Debe gustarle mucho las viejas para meterse en esos líos, ¿verdad? No, no se crea, pues, ¿qué le diré? Lo que pasa es que soy muy tierno, de corazón muy amplio. Caben muchas. Unas se me salen y otras se me quedan y es cuando vienen a sacarme las. ¿Bautizamos la botella? La bautizamos. ¿Saludcita? Salud. Ah, ánimo. Oiga, ¿y tiene usted familia? Es lo que quisieran mis cuñados para comprometerme, ¿no? Para tener familia hay que tener trabajo, porque la familia quiere comer todos los días. Por eso no tengo familia, para no trabajar, sino después, fíjese, cuántos trabajos. ¿Ánimo? Salud. ¿De modo que está usted solo y en dificultades? Pues más vale solo que mal acompañado. Y las dificultades, pues... me las arreglo, como el amigo ese de la canción... el abusón. Se lo voy a presentar. Meli, 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 meli. Meli, 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 melitón. Y suenan en la caja de café aspirina. Era el hombre más hombre del contorno, melitón. Melitón Rodríguez se llamaba, ayer entró. Melitón fue el mero mero, en los pleitos callejeros siempre pegaba primero. Era el rey del descontón, abusón, abusón. Meli, 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 melitón. Melitón nunca la perdía, pegaba primero y tumbaba. Si no tumbaba, corría. ¿Y quién lo alcanzaba? Yeguas brutas montaba y amansaba Melitón. Melitón corría en las carreras con fiador. Porque siempre con buen tino daba aceite de ricino a su caballo percherón. Y corría propulsión. Purgadón, purgadón. Meli, 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 meli. Meli, 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 melitón. Una vez agarró la borrachera, melitón.
invitó a todos los presentes del salón. Se aventó, les pagó la tomadera y también la comedera, y la cantina cerró con los vales que firmó. La quebró, no pagó. Meli, 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 Melitón. Melitón no sabía escribir, firmaba puras cruces, y como siempre las hacía distintas, nunca las reconocía. Abusón, Melitón, era un trompero abusón, Melitón, Melitón. Nomás nos acabamos esta botella y la seguimos por otro lado. Esta cantina ya me cayó gorda. ¿Usted cree que aguante, oiga? ¿Qué pasó? Soy de carrera larga. Ahorita apenas estoy calentando motores. ¿Qué le pasó al motor? Creo que se me atravesó una basurita en el carburador. Ay. Ayúdenme, por favor. Ma, soy yo, mi hermano el rico. FC Ferrocarriles. ¿Desde cuándo acá había Juan Pullman? ¡Pontoy! En el cielo veo ángeles. Buenos días, Melitón. ¿Cómo sabe cómo me llamo? Ah, pues sí, desde aquí de arriba ven todo. ¿Qué le echaron al tequila? ¿Por qué caí? Digo, ¿cómo vine a dar aquí? Cálmese. ¿Está entre amigos? ¡Ah, sí! ¿Dónde está su hermano? ¿Mi hermano? El de bigotito, uno muy entrón que se cargó una pachanga conmigo anoche. Estése quieta, yo tengo una suerte para que me caigan los cuñados a la hora de Lora. No se inquiete, no haremos más que hablar. Pues sí, pero yo tengo poca facilidad de palabra y luego me da por hablar de bulto. Mejor llame a su hermano. Yo no tengo ningún hermano. El joven que estuvo con usted era yo disfrazada de hombre. Con razón, desde anoche ya le notaba bonitos ojos. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué manera de divertirse es esa? Necesitaba encontrar un hombre como usted. Por eso lo traje a mi casa. Y me costó bastante trabajo, por cierto. Pues sí, soy difícil. ¿Y para qué soy bueno? ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Que si quiere usted ser mi marido? ¡Ándale! ¿Con que todo era una trampa para forzarme? ¡Deme mi ropa! Esta está muy coqueta, me voy a dar un aire si salgo así. ¡Me largo ahorita mismo! Oiga, ¿cómo dijo? ¿Yo su esposa? Bueno, ¿usted mi marido? Es decir, ¿los dos para lo que Dios mande? Exactamente, pero no se asuste. Lo que le propongo es que finja ser mi marido durante 15 días. Naturalmente, un marido para todo el mundo, menos en la vida privada. Eso es, pues así. Así entiendo menos. Es muy sencillo. Debo ir a México con mi esposo, pero él está delicado de salud. Sin embargo, es imprescindible que trate unos negocios muy importantes allá. Le pagaré 20,000 pesos cuando regresemos. ¿Le ofrece matrimonio y todavía me da 20,000 pesos de pilón? Así es. Señora, es usted muy linda, pero... está re loca. ¡Mi ropa! Es un simple negocio lo que le estoy proponiendo. ¿Y su marido qué dice de todo esto? Él está de acuerdo. ¿Pues qué? Digo, pues, ¿quién es? Don Fabián Cruz. ¿Usted es la esposa de don Fabián Cruz? ¿Ese que dicen que se las come crudas y las escupe maduras? ¿El mero mero del estado? ¿Y estoy yo aquí en su cama platicando con su esposa? Y hasta tiene puesto uno de sus pijamas. ¡Mis pantalones! ¡Porque de esto al infierno! 40,000 pesos. Oiga,
40,000 pesos es mucho dinero. Así ha de ser la chamba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obedecerme en todo. ¿Qué dice? ¿Acepta? Le daré 50,000. Lo que sea, con tal de que acepte. Ay, amarcita de mi vida. Tú siempre me decías que yo iba a acabar mal por culpa de este maldito pegue que tengo. Pero hágase tu voluntad. Voy a dar el mal paso. ¿Acepto? Gracias. Las que le adornan. Patrona. Con cuidado, recuerden que soy débil. ¿Mi recámara? No se me atrasen al ataque. Que no ven. Marcha reforzada. Algo hay ya. Hay que la plaga. Aguas, mi mujer. Bajé porque era algo importante. Levántese. Cágueme. No me dijo que no debo caminar. Debe comportarse con más seriedad. Ma, ¿ya empieza a regañarme como si de veras fuera su marido? Lo es, durante 15 días. Y váyase a cambiar, póngase algo más formal porque quiero que repasemos la lección. ¿Otra vez? Si me trajo durante todo el viaje como niño de escuela, machetelle y machetelle. No quiero errores. Está bien, ahorita me pongo como si fuera a presentar examen final. Va usted a ver. La producción mensual de Fabián Cruz S.A. es de 750,000 pies cúbicos de madera de banistería, 125,000 pies cúbicos de madera ordinaria, 35,000 pies cúbicos de madera de ocote y otras hierbas. Ándale. ¿Pero por qué se vistió tan formal? ¿No quedamos en que iba a presentar examen? ¿Qué tal me veo? Está guapo. Pues ha de ser cosa de la buena ropa, aunque percha nunca me ha faltado. Oiga, usted no está tan peor. Bien, vamos a pasar la lección. Écheme el primer dorito. Siéntese. ¿Cómo se llama? Don Rodríguez de la Garza. Pero otra vez. Perdón, es que me distraje. Don Fabián Cruz. ¿Dónde nació? Ojo, Calili, chichi. Allí no puedo. Mire, doña Rita, por favor, siéntese en otra forma, porque así no puedo seguir con la lección. ¿Pero qué le pasa? Es que cuando yo veo las rodillas de las señoras, empiezo a tartamudear. Y las suyas, con perdón de usted, me están dejando muy siga con la lección. En Ojo Caliente, Chihuahua, el 13 de agosto de 1923, a las 3 de la tarde, después de darle mucho trabajo a la comadrona. Muy bien. ¿Cómo se llama su hacienda? La hacienda, el aserradero, los bosques, todo, absolutamente todo, se llama Fabián Cruz S.A., que no quiere decirse Aboraza, sino Sociedad Anónima. Perfecto. ¿Sobre qué bases vamos a arreglar el contrato con el consorcio maderero? Sobre la base de que yo, es decir, don Fabián Cruz, diga siempre que no a todo lo que le pregunten hasta que usted dé alguna seña para decir que sí. ¿Cómo la ve? Muy bien. Ahora, comuníquese con el licenciado Silva. Ya sabe lo que tiene que decir. Oh, pero ¿cómo de que no? Bueno, déme línea aquí para allá, para que me oigan de allá para acá. ¿Licenciado Silva? ¿Qué huele? ¿A que no sabe quién habla? A ver, ¿quién? ¿Quién? ¡Dale, hierba! Le habla a don Fabián Cruz para avisarle que ya llegué y que estaré con ustedes mañana en esa junta que me citaron a las 4. Sí. No. A ver. Y pónganse muy águilas, porque don Fabián Cruz, cuando juega en los negocios caro Cruz, siempre le sale Cruz. Abusados.
¿Cómo me salió? Muy bien, pero no exagere. Esa pantalla, esa pantalla. Ahorita me pongo el sombrero tejano para salir a dar la vuelta porque... No, vamos a cenar aquí. ¿Nos vamos a quedar aquí después del trabajo que me costó ponerme la corbata? Prefiero que lo vean lo menos posible. ¿Podríamos encontrar a alguien que conozca a Fabián y no estaría bien? Ándale con don Fabián. He preparado una cena con champán. Allá afuera hay más ambiente. ¿Le gusta el champán? Pues, tengo carburador universal, quemo todo. Nomás con que no le vaya a caer una basurita porque se me pega el flotador y pierdo altura. Ánimo. Un poco de música vendrá bien. Por la cara que pone parece que está de fiesta. Lo estoy en cierta manera. ¿Por qué? Durante mucho tiempo, años enteros, nunca pude hacer lo que quería. Siempre tenía molestias que soportar, deberes que cumplir, cosas que hacer. Don Fabián, ¿eh? Algo parecido. Tengo la cabeza en blanco y me siento feliz. Hasta tengo ganas de bailar. Pues esta pieza no la tengo dada. Si quiere me ha comido. Destruchamos la alfombra. Que don Fabián nunca baila de cachetito. Don Fabián. Señorita, ¿ya me tiene usted la conferencia que pedí con don Fabián Cruz? Sí, el 504, señorita. ¿El 504? Ah, quiero el 504. Un momentito. Aquí. Sí, todo parece marchar bien. No me diga. No dejes de tomar las píldoras. ¿Cuáles? Mañana te llamo como siempre, mi amor. ¿Sabes? No te olvido ni un instante. Hasta mañana, mi amor. No sé si será la música o la ciudad. O la noche, pero me siento débil. Pues si quiere le puedo preparar un tecito de granjeno o un jugo de anagua. ¿O quiere que vaya a buscar al doctor? No, no es esa clase de debilidad. No hace falta un médico. Ah, vaya, pues no me asuste. Se me enferma y luego ¿qué hago? Voy a buscar al doctor, no lo hallo, me ha comido yo, le hago de enfermero y siempre se me muere el paciente. Siéntese. Vamos a repasar los detalles para que mañana en la junta del consorcio no se vaya a equivocar. Otra vez al colegio. ¡No! Muy bien. ¡Sí! Perfecto. Lo pensaré. Ah, magnífico. Muy bien. ¿No quiere que le demos otra repasadita a la señal de lo pensaré? No se me vaya a olvidar. No creo que sea necesario. Confío en su buena memoria. Ah, pues otra vez será. ¡No! ¡Sí! ¿Lo pensaré? Sí, ya lo pensé. Lo que pasa es que de acá todavía no, hombre.
Fabián Cruz y señora. Hágalos pasar. Síguense. Bienvenido, don Fabián. Y a usted, señora, gracias por honrarnos con su presencia. El consorcio que me honro en presidir tiene el honor de acogerlo en su seno, señor Cruz. Eso ya lo dijo. Vamos al punto y no se me salga del punto. Bien. Lo haremos a su estilo, si lo desea. El comercio nacional de madera se ha visto afectado en los últimos tiempos por una baja de precios que puede estimarse, aun con buena voluntad, como lesiva para los intereses generales de la producción. ¡No, señor! Bueno, tal vez el señor Cruz tenga razón. No ha habido perjuicios todavía, pero puede haberlos. Estamos perdiendo mucho tiempo. Vengo a oír lo que van a ofrecerme, pero que sea ahorita. Ya hablo en mi nombre y en el de los modestos leñadores de mi estado. Bien, señor Cruz. Queremos comprarle sus bosques y sus aserraderos. Le ofrecemos 30 millones de pesos libres de impuestos. ¿30 millones? ¿Millón sobre millón? ¿Y ustedes qué dijeron? ¡Pues no! En vista de su cortés negativa y dado que nuestra empresa no puede subir esa suma, querríamos plantearle la conveniencia de una sociedad. Sí. Veo con orgullo que nuestras pláticas de exploración van por buen camino. Estamos en condiciones de ofrecerle el 25% de nuestras acciones. ¿El 25%? Quiero el 51.5%, el medio para destinarlo a propinas y limosnas, que ya sabe que siempre se ofrece. ¡Imposible! Nuestra última oferta es el 32%. ¿32%? ¡Qué mugrero! ¿Y me lo ofrecen como si fuera la gran cosa? ¿Qué me ven la cara de qué? No te excites, mi amor. ¡Es que da coraje! Recuerda tu corazón. Es que me están haciendo desatinar, vieja. Lo pensaré, para que no digan que no soy amable, pero que sea el 51.5%. Estoy seguro de que encontraremos la fórmula más adecuada. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a una recepción en su honor que daremos mañana. ¿Recepción? ¿Pues qué va a haber? Sí. Muy honrado. ¿Nos pintamos bien? Llegó un charro en la cantina. Digo, ¿cómo ven los cafés aquí? Por el gusto de tener frente a nosotros. Bueno, salud, señora. Salud, señora. Salud, señora. Salud, usted. Permiso. Ahí nos vemos. Yo lo hacía más viejo, don Fabián. Y eso que la ropa no me ayuda. Así donde usted me ve, tengo 5 años menos de los que represento. Lo que no cabe duda es que usted es muy simpático. Con permiso. No se me amontonen. Ay, don Fabián, se va a encontrar usted con mucho sex appeal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya nos llevamos tan fuerte? ¿Es cierto que usted hizo su fortuna matando gente? Muchachita preguntonesta, nunca he sido matón, matador. Y déjame correr descalzo por entre tu pelo para que los pasadores de tu cabellera me hagan cosquillas en el dedo gordo. ¡Qué magnífico! ¿Otra que mato? Con permiso, don Fabián. Es una lástima que tenga usted que permanecer sentado en esa silla siempre. ¿Pero por qué? Con las ganas que yo tenía de bailar con usted. Pues no se me desanime, yo me doy unas mejoradas repentinas que Dios guarde la hora. A lo mejor le doy la sorpresota. A mí no me dé sorpresa, don Fabián, soy cardíaca. ¿Cardíaca? Mira, yo pensaba que era del norte. Mi corazón ha tenido tanto trabajo desde los 15 años. Pues ya no abusen, dele reposo. Tomes unas pastillitas y nos vemos la semana que entra. Con permiso.
No se puede negar que don Fabián es un hombre afortunado. Sí, ya ve cómo interesa a las mujeres. Lo digo por usted, señora. Por el lugar, descansen. ¿Le pasa algo, don Fabián? No me papa. Con permiso, voy a ver si Fabián necesita algo. ¿Cómo te sientes, mi amor? Pues aquí, sufriendo. ¿Qué tan mal le caemos? Digo que sufriendo por no poder darle vuelo a hilacha. Tienes cara de fatigado. No, me siento a todo dar. Y si no fuera por la sillita, me sentiría mejor. ¿No quieres salir a tomar el fresco? No me vaya a dar un aire. ¿De veras no quieres tomar el fresco? Digo que sí. Con permiso. ¿Aquí van a estar? Aquí nos vemos. ¿No le basta con haber inventado lo de la sillita? No inventé nada, don Fabián. Está inválido. Don Fabián, pero yo soy enterito. Si él no puede, yo sí puedo. ¿Pretende usted echarlo todo a perder por su estúpida vanidad de hombre? Lo único que pretendo es hacer quedar bien a don Fabián con las señoras para que no empiece el murmure de que ya digan qué decir. ¿Ve que estoy desquitando mi sueldo? Pues no se extralimite. Y le advierto que si trata de ponerme en ridículo, esta silla de ruedas la va a tener usted que usar de verdad. Últimamente, ¿qué forma es esa de hablarle a su marido? Si don Fabián me lo permite, ¿me haría el favor de bailar conmigo, señora? No creo que a mi nuevo esposo le guste verme bailar con otro. ¿Cómo de que no? Si ya sabes que me encanta verte bailar hasta que te duelan los pies. Pero es que... Ya habló don Fabián. ¿Que no va a obedecer a su marido? Sí, claro. Antes, deme un besito aquí para que no tenga malos pensamientos. No quisiera darme un aventoncito por la terraza. Me siento medio acaloradón. ¿Cómo no, señor Cruz? Me encantan las terrazas con luna. Y si no hay luna, no se preocupe. Nos esperamos hasta que salga el sol. ¡Ay, qué divertido! ¡Dátale primero! Usted debería influir para que su esposo acepte nuestra propuesta. Le conviene. Usted no conoce a Fabián. Nada lo hace retroceder. Las condiciones son inmejorables. No sé, si yo fuera la dueña, firmaría enseguida. Así nos ahorraríamos trabajo y tiempo. Si usted fuera la dueña, ¿aceptaría nuestras condiciones? Naturalmente. Yo no entiendo mucho de negocios, pero sé que ustedes son una compañía muy seria. Lo somos. Mucho más de lo que usted se imagina. Pero usted no conoce a Fabián. No firmará hasta no conseguir lo que quiere. Qué lástima. Perdón, señora. ¿Podría compartir la buena fortuna del licenciado Silva? Encantada. Gracias. No firmará si no le damos el porcentaje que pide. Es absurdo. Sería ponernos en el mar. Pero también he descubierto otra cosa. ¿Qué? Que la señora de Cruz aceptaría nuestra propuesta si ella fuera la dueña. ¿Y qué? Si mi abuela tuviera ruedas, sería la sillita de don Fabián. Naturalmente. ¿Es que no comprenden? Nosotros podríamos lograr que ella fuera la dueña de todo. Silva, usted está más tonto cada día. ¿Cómo vamos a conseguir que ella... usted quiere decir que si no firma él, firmará su viuda. Exacto, señor presidente. Silva, la compañía tendrá en cuenta sus valiosos y constantes servicios. Ponga manos a la obra. Con permiso. Aquí se llevó el 20. ¿Con qué curveando, no? Le estaba dando su vueltecita a la nena. ¿Con qué de nana, verdad? Pero Rita... No me llame Rita. Pero doña... Tampoco me llame doña. Vergüenza le debería de dar de mirarme frente a frente. Pues si quiere le hablo de perfil, que es mirado bueno. Lo único que traté fue de hacer quedar bien a don Fabián. Ahorita tiene un cartelazo el viejo. ¡Cállense! Porque no soporto ni el sonido de su voz. Sí, me está hablando como si estuviera celosa. ¿Celosa? ¿Celosa yo de usted? ¿Pero
¿Esto qué se ha creído? ¡Mugroso! ¡Igualado! ¡Patarrajado! Puras frases de cariño, hogareña. Si no fuera porque lo necesito tanto, esta humillación que me ha hecho pasar se la cobraría matándolo. ¡Un momento! Usted estará muy furiosa porque yo me habré propasado un poco en la fiesta, lo admito. Pero matarme, a mí no me mata nadie, ¿lo oye? ¡Nadie! Le costará mucho. ¿Cuánto? 100 billetes de 1000. ¿Está usted loco, limpio? ¿Qué se ha creído usted? Sin gritos, señor licenciado. No me gusta que me griten. Quiero decir que es mucho dinero. El trabajo es peligroso. El pez es gordo. 100,000 pesos son más gordos. Yo no lo llamé. Bueno, pagaré los 100,000 pesos. Pero tiene que ser seguro y rápido. Lo será, señor licenciado, lo será. ¿Y cómo le va a hacer? Hay tantas formas. Me acuerdo cuando my master... ¿Quién? Mi maestro, Al Capone, me mandó matar a uno. Recuerdo que estaba así junto a una ventana, paradito, mirando a través de ella. Cuando de repente... ¡Ay, ay! No, está bien. No, está bien, está bien. ¿O no? Sí. También me acuerdo de aquel otro. Estaba como usted, sentado en el sofá. Me le acerqué muy disimuladamente, me senté junto de él. Y de pronto... Sí, sí, está bien. ¿Eh? Buen ejemplo, sí, pero... El tipo vive en el Hotel Emperador, suite 1314. Uh-huh. Es inválido, usa silla de ruedas. No. Entonces le voy a rebajar 5. ¿5,000? No, 5 pesos. Está bien, pero no falle. Ese ya es cadáver. La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia, la vida me está matando la vida. Fui sol que brilló en el cielo y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya y el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero ay caramba. Ay, qué caramba es la vida. Nos trata como muñecos, pero ¡ay, qué padre es la vida! Yo soy como la tortuga que trae su concha de acero. Al tiempo le doy su tiempo, si rola el mundo no más lo veo. Yo quiero vivir mi vida, siquiera mientras me dura, amando siempre cantando y aún en medio de la amargura. Caramba, pero ay caramba. Ay, qué caramba es la vida. Nos trata como muñecos, pero ay, qué padre es la vida. Guárdense el cambio. Ay, después me emparejo. Qué padre canta. Usted sí que es una mujer con esto, aquello, lo otro y lo demás. ¿Con todo? Sí, con todo. No me diga que también sabe cocinar. ¿Sí? Sí. Desde chiquita. Pues qué suerte tiene don Fabián. ¿Usted cree? Claro. Porque ser rico es un defecto como cualquier otro. Pero tener una mujer como usted, eso sí que... Ese sí que es abusón. ¿Qué pasó con el ponche de Granada? ¡Servicio!
Dos ponches de Granada, manito. Trabajan, trabajan. ¿Sabe una cosa? Quiero decirle la verdad. Yo vine aquí con usted por el dinero que me ofreció y porque soy medio aventado y me gusta viajar cuando hay modo. Pero ahora que la conozco, créame, ya no quiero su dinero. ¿Por qué? Pues, el dinero endurece el alma y los ricos nunca van al cielo. El estar cerca de usted, así, ya es suficiente. Cobrarle sería abusarle. Y ahora ya no me nace. Gracias, Melitón. Es usted muy bueno. Le estaré siempre agradecido. Y yo le recordaré a usted toda la vida. Y eso que pienso vivir muchos años, igual que mi abuelo, el gato, el por mal nombre, el siete vidas, el no me entierren, que aún respiro, vivió 100 años, fíjese. Calcule cuánto me va a durar su recuerdo. Gracias. ¿Los ponchecitos, señores? ¿Es del bueno o para turistas? El señor especial de la casa. Es que lo ven a uno güero y abusan. Oh, no, sir. A la salud y porque todo salga bien. Por don Fabián. ¿Ya me bajó la guardia? ¿No hacía falta que mencionara a don Fabián ahorita? Más falta de la que usted se imagina. Salud. De modo, salud. ¿Quién me pauleó? Perdone. Mire. Ah, bárbaros. Este ponche se les pasó de tueste. Huele a azufre. ¿No será cosa del diablo? Mejor vámonos. Vámonos acostumbrando. De aquí en adelante se va a poner bueno. No, no me siento bien. Es mejor que nos vayamos. Como usted quiera. Usted manda, doña Fabiana. ¡Ay, lo llevo frenos! Oiga, esto ya se volvió vicio. Me empuja, me tumba y está bien que me levante como si nada, pues ya me acostumbré, pero... Perdóneme, es que estoy muy nerviosa. ¿Qué es los efectos del picnic? No, ¿no se le hace raro que los del consorcio no nos hayan avisado nada acerca de nuestra proposición? ¡Ah! Esos viejos ya los tenemos en salsa. Es decir, ¿lo tiene usted? ¿Qué tardan en llamarme aceptando mis condiciones? Pues ojalá sea pronto, porque esto ya no me está gustando nada. ¿Esta espera? ¿Esta vida o este marido? Todo. Ah, sí, ya voy en vaca. Siendo pareja la cosa, no hay fijón. Melitón. Mande. No, nada. Ah. Será mejor que me vaya a acostar. Estoy muy, muy cansada. Pues yo no tengo sueño, pero para no darle contra, voy a buscar la manera de cerrar el párpado. Buenas noches. Buenas noches. Ay. Uy, se está ablandando, se está ablandando. ¿Que vi un fantasma? No, pero ya no tengo ganas de salir. ¿De qué? No, si quedamos aquí vamos a ir a Chapultepec a darle de comer a los changos y a oler de cerca a los leones y ahora vamos. Pero... Nada, si tenemos que esperar aquí hasta que se arregle el negocio, sáqueme si quiero orear. No, que ya tengo un color amarillo telegrama de tanto estar aquí encerrado. Yo soy patancha, muy andado. Está bien. ¿Eso? Vamos. Parece una novia que yo tuve, a Leopoldina. Era muy alzada, le decía la tú y las nubes. Para abajo no quería mirar, presumida. Vamos a ver los demás, denle vuelta para allá.
mayor. Mira los tigres. De esos hay muchos ahí en Santulalia, Chihuahua. Más que de raya doble y pluma primorosa. ¡Provecho, cacahuatito! ¡Ay! ¡Ma! ¡Qué chango tan chueco! Te estoy aventando comida y me avientas con los platos. ¡Qué mal carácter de pelado! ¡A que se te endulce! Ahí tengo una manzana. ¡Ay! ¡Me la regresó tipo dólar! Tráigame una sandía. A mí no me achica el chango. Pero... Nada de peor, sorry, soy picado, pero aléguele. Una sandía. Pido time. Vas a ver. Vuelta al cuadro. A ver si no te saco el home. Ay, qué rada le iba a dar. Te le iba a regresar con la frente. Yo pensaba que era balón de fútbol. Tramposo. Abusado. Ay, ¿qué dijiste? ¡Hora! ¡No me saques cartas de abajo! ¡Ay, sí, vas a asustar! ¡Ni que fuera dinamita! ¡Aviéntame con una de veras, hombre! ¿Qué pasó? Se me puso pesado el chango y creo que me lo desconté. ¡Vámonos! ¡No me lo vayan a cobrar! Señores, la señora de Cruz dice que si mañana no firmamos con el porcentaje pedido, su marido se vuelve a ojo caliente. Se está poniendo fría la guerra. ¿Cómo es posible que su empleado no haya terminado la faena? El ganado norteño es difícil, pero no se preocupen, lo hará bien. Es el experto más serio y responsable de la ciudad. Llámelo, dígale que urge, como sea. Nos iremos de la ciudad. ¿A dónde? A la hacienda, ahí estaremos seguros. ¿Seguros de qué? Seguros de todo, ya no aguanto más. Oiga, la noto medio nerviosona, cálmese. Mire, doña Fabiana, usted me trajo aquí, me compró esta ropa y me paga. Aquí nos quedamos hasta desquitar mi sueldo haciendo que los del consorcio doblen las manitas. ¿A dónde pueden llegar que no los alcance? Pero no se ha dado cuenta de que lo quieren. Pues me quieren porque este es mi año de suerte. ¿O qué? Ya va a desconfiar también de los hombres y va a tener celos. ¿Qué pasó? Acuérdese que la conocí con bigotes y nunca le falté. Desde eso ciega. Ahorita voy a darme unos baños de vapor para sudar hasta los malos pensamientos. Es aquí abajito, no me tardo. Este pasito de chachachá todavía no me sale. ¡Pero al rato! Mucho gusto. Con este calor hasta me acuerdo de Reynosa. Nomás que allá es más seco. Aquí como que está medio neblinoso. Aguanta. Nomás que la cara arde mucho, oiga. Ah, pues póngase una toalla como yo en la cara. A ver. Ah, pues sí, santo remedio. Así cambia la cosa. Gracias. No voltees, no voltees, no voltees.
Pluma Fuente, ¿a quién se le cayó? ¿A mí? Ah, voy escribiendo cartas muy ardientes, ¿eh? Aquí está su refresco. Ponlo ahí, ahorita me lo echo. ¡Hora! ¡No se clave mi botea! Por el cuento de la oscuridad no se pudo confiar. Hay que remojarse por dentro porque nomás por fuera pues nomás no liga. Señor, vámonos de aquí. Claro que vámonos a la plancha. ¡Ey! ¡Colegas! ¡Asesinos! ¡No se alabamos! ¡Cállese! ¡Cállate! ¿Pues qué le pasa? Nada. Sudé un poco, ¿sabe? Tiene mi distinguida esposa, limpiecito, ya listo para salirnos a pasear. No vamos a salir. Otra vez la burra al maíz. Escúcheme, doctor. Debemos salir de la ciudad inmediatamente. ¿Y ahora por qué tanta prisa? Es que si no nos vamos, yo voy a quedar viuda. Ándale. ¿Que ya se va a morir don Fabián? No, el que se va a morir es usted. ¿Yo? Ay, si con el baño de vapor no es por nada, ¿eh? Pero quedé como nuevecito. Pero pedazo de tonto, no se da cuenta de que lo están queriendo matar. Fíjese. Veneno en el Tenampa, puñal en el coche, atentado en el zoológico y un asesino en los baños. ¿Le parece poco? Mira, doña Rita, esa película, aunque en galería yo también la vi. ¿Pero cómo es posible que sea tan tonto? Yo misma he visto a ese hombre con cara de asesino. Lo sigue a todas partes. Cada vez que se produce uno de esos accidentes casuales, él anda cerca. Lo vi en los baños, estaba ahí. Tuve que eliminarlo. ¿En serio? Se lo juro. Hasta ahora se ha salvado porque Dios protege a los ingenuos, pero esa buena suerte no le va a durar toda la vida. Estoy segura que los del consorcio lo han mandado a matar, creyendo que conmigo sería más fácil arreglar las cosas. Pues qué mal alma de pelaos. Haga sus maletas, nos vamos. Un momento, no podemos largarnos aquí ahorita que falta poco para arreglar su asunto. Pero es que yo prefiero perderlo todo antes que llevar su cadáver sobre mi conciencia. ¿De veras? Sí. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué? Yo lo metí en esto y quiero sacarlo con bien. Se agradece el interés, pero yo no soy ningún cobarde. Aquí nos quedamos hasta arreglar todo, no faltaría más. ¿Y si lo matan? Pues, ya muerto lo voy a hacer menos gravoso. Con que me entierre con música y ponga en mi epitafio. Aquí yace Melitón. Fue abusón hasta que abusaron de él. Por eso está en el panteón. Ese hombre está ahí abajo en el bar, lo acabo de ver. Está esperando que usted se descuide y entonces... ¿qué? ¿Dice usted que ese hombre está en el bar? ¿Sería capaz de traerlo aquí con engaños? ¿Usted qué cree? No, pues si me trajo a mí, a él con más razón. Pues vaya y tráigamelo aquí. ¿Para qué? Usted no pregunta y obedezca a su marido. Verá de lo que es capaz Melitón el abusón. ¡Carreréyele! ¡Que se oiga el uñazo!
Que no cumple con su deber. ¿Cómo dice? Puro fracaso ha tenido. No podemos esperar más. ¿Usted también está en la movida? Que no se me nota. La que hereda todo cuando él muera, soy yo. ¿Por qué ha fallado? No sé. Es un tipo que está bendito. Se salva de todas. Pero esta noche se le acaba su buena suerte. No se preocupe. Yo lo voy a ayudar. ¿Usted? ¿Cómo? Es muy fácil. Él no debe tardar en llegar. Usted lo espera en la suite. Y cuando llegue, lo empuja por la ventana. Son 13 pisos. ¿Le podemos echar la culpa al 13? Vamos. ¿Y si se tarda en llegar? No creo que usted se aburra solo conmigo. Pase, pase. Siéntase usted como si estuviera en su propia casa. ¿Cree usted que no tardará en llegar? No, absolutamente. Además, ¿qué le puede suceder estando usted aquí solo conmigo? ¿A mí? Nada. Póngase cómodo. Chanel número 5. Me enloquecen los hombres que huelen a número 5. No hay por qué esperar en silencio, ¿no? No. ¿A usted le gusta bailar? A veces. Pienso que será delicioso bailar con un hombre como usted. Compruébelo. ¿Eh? Ay, no, es que trae usted algo que me lastima. ¿Qué es? Herramientas de trabajo. Tonterías, póngalas ahí. Cuando él llegue puede volver a agarrarlas. Bueno. Soy un obrero del crimen. Sigue lastimando, quíteselo todo. No lo puedo abrazar a gusto. Bueno. Ahora está blandito, blandito. ¿Por qué a las viejas les gustamos tanto los asesinos? Ay, qué pregunta. Son tan románticos. Thank you.
Atención, señores, atención. Ya no hay por qué preocuparse. De hoy en adelante, don Fabián Cruz no será un obstáculo para nosotros, porque... Don Fabián Cruz y señora. ¿Quién es el de la sillita? ¿Limpio? Pues no lo parece. Mis estimados señores, he venido a ver si tienen los papeles para firmarlos. O si no, nomás me dicen, para regresarme. ¿No podríamos esperar? Pues ahora que ando estrenando, tienen 2 minutos. Les he traído a ese joven de la silla de ruedas para que vean los milagros que hace Dios. Yo en un de repente me curé. Por eso le regalé la sillita, porque él está un poco tullido. Y él como agradecimiento me trajo hasta aquí con ustedes. ¡Aquí, licenciado! ¡Hasta el fin! No es que los carrereye, pero se les acabó su tiempo. En vista de las circunstancias y de la impaciencia de don Fabián, ¿están ustedes de acuerdo en que se le dé el 51%? ¿Qué pasó? ¡51 y medio! ¿51 y medio? Aprobado. Para que no se molestaran, yo mismo traje los contratos. Échele la poderosa. ¿Es la buena o la de los vales? ¿Tienes algo que decir? Dice que está de acuerdo con la asamblea y que no habiendo otro asunto que tratar, que se levante la sesión porque él se retira. La felicito, señora. Tiene usted un marido muy eficaz. ¿Verdad que sí? Usted no lo sabe bien, señor presidente. Ni está usted para saberlo, ma. Usted, licenciado. Gracias a usted se han cumplido todos mis sueños. Los suyos y los de su esposo. Solo los míos. ¿Por qué? Usted no ha hecho sino cumplir las órdenes de don Fabián. No, Melitón. Porque don Fabián no existe. Fabián no se la toma, ya se le subió y le da por echar mentiras. ¿Qué pasó? Es la verdad. Ahora que todo ha terminado felizmente, no me siento con fuerzas para seguir mintiendo. Pues sigo sin entender nada. Es muy sencillo. Cuando yo era pequeña, mis padres fueron robados y despojados de sus tierras. Crecí con la sola idea de desquitarme. Quería ser rica y poderosa. Pero comprendí que una mujer sola no podría luchar con los hombres en su propio terreno. Entonces me inventé un marido poderoso, invencible, que me protegiera. Y bajo su sombra enriquecí y triunfé. De manera que don Fabián Cruz es usted. Así es, Melitón. Don Fabián Cruz soy yo. Perdóneme el engaño. Que la perdone. Por usted casi me matan. Y me hubiera dejado matar. Yo que ni la mano me atreví a tocarle pensando que usted pertenecía a don Fabián. Pero no pertenezco a nadie. Y esta es mi mano. Guárdesela. Una mujer como usted no más no. Y dígame qué felicidad piensa comprar con tanto dinero. Pero usted no comprende. Yo no podía hacer otra cosa. Sí. Decirme la verdad. Porque yo soy tonto mientras no me doy cuenta. Ya dándome no lo soy. Pero decirle la verdad a usted. A usted que lo encontré en una cantina tratando de conseguir gratis una copa. Tiene usted razón. Perdóneme, Melitón. Ya la perdoné. ¿Se acuerda que le dije que la iba a recordar siempre? Pues ya la olvidé. Melitón. Melitón.
Toma un poco de té. No, gracias. Desde que has vuelto casi ni comes. No se puede vivir así. Déjame en paz. ¡Queremos hablar con la compañera como dé lugar! Señora, perdone usted que hayamos entrado así a lo bruto, pero esta vez no nos pensamos ir sin haber hablado antes con don Fabián. Don Fabián. Dígale que nos vea, porque si se niega, nos va a ver a como dé lugar. No será necesario. Qué bueno que vinieron porque precisamente los iba a llamar. Don Fabián tiene buenas noticias para ustedes. Esperen un momento. Fabián, los leñadores quieren verte. ¿Qué les contesto? Diles lo que arreglamos en México, que subimos el precio de la madera y que ahora todos somos socios del consorcio. ¡Viva! Melitón. Melitón. ¿A qué viene ese nombre vulgar y corrientón? Fabián Cruz. Sí, Fabián, don Fabián, el único y el verdadero. ¿Usted qué dijo? ¿Ya me dejó tirada? No. Fabián Cruz es mucho hombre para hacer eso. Mi amor, estás aquí, has vuelto. ¿Me quieres? De aquí en adelante las orejas me las estiro yo solo.